Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, hoy no tenemos un tutorial como tal, pero sí que les voy a enseñar una aplicación para el smartphone de la casa de Adobe que se llama Adobe Photoshop Fix. Entonces nos deja modificar, reparar las imágenes que tenemos en nuestro smartphone y algunas opciones más que están bastante bien. Bien, yo me meto por mi smartphone y me voy a ir a la Play Store. El programa es gratuito y este es su nombre, Adobe Photoshop Fix. Algo así como reparar. Bien, yo le daría instalar y le voy a dar aceptar ahora a continuación. Y él me va a empezar a instalar el programa. No es muy grande, lo que pasa que sí, luego tiene algunos vídeos que si los queremos ver sí que necesitamos bastante espacio. Pero bueno, como no es el caso, vamos a ver cómo se usaría. Bien, ahí ya nos lo está descargando y ahora a continuación ahí lo vamos a tener ya instalado. Bien, entonces ahí le he dado a abrir. Y nos va a pedir que hagamos un registro, simplemente un correo electrónico y una contraseña. Aquí ya nos sale, dice bienvenido a Photoshop Fix, nos dice que podemos transformar, corregir, retocar, esculpir caras, me puedo conectar con Adobe Creative Cloud, obtener comentarios, si publico los trabajos, etc. Yo me meto por iniciar sesión porque yo ya tengo una cuenta de Adobe, si no la tienen pues harían la opción de registrarse. Y aquí lo que haríamos sería rellenar esto, un correo electrónico y una contraseña. Pues ahí ya le he dado iniciar sesión y entonces ya se mete a lo que es el programa como tal. Bien, aquí nos sale un par de opciones que si las queremos ver, pues él las descargaría y nos las enseñaría. Pero en mi caso yo le voy a dar aquí al botón este que pone más. Y ahora a continuación le voy a dar aquí al dibujo del móvil para buscar una foto dentro de mi móvil. También nos deja trabajar con fotos que sean desde que la hagamos en el momento. Bien, entonces voy a coger una que me han mandado por WhatsApp, alguna tontería que tengo por ahí. Y al clicarlo pues ya lo abro y puedo empezar a modificar. Entonces aquí tengo diferentes opciones. Tengo recortar, me he metido en ella y me da opciones como girar 90, voltear H, voltear V, libre, como estoy ahora, ¿no ves? Puedo girar la imagen, etcétera. Si le doy a la V me lo acepta, si le doy a la X pues no guarda los cambios. Luego tengo también otra opción aquí que va a ser la opción de ajustar. Pues lo mismo, tengo exposición, contraste, saturación, ahí ven cómo estoy jugando con ello. Tengo sombras, tengo iluminación. Entonces voy ajustando a mi gusto lo que es la fotografía. Más, por ejemplo, hay más clara, más oscura y lo mismo. Le doy a aceptar y él va guardando los cambios que yo voy haciendo. Luego aquí tendríamos también otra opción que es la de licuar. Pues tenemos cara, tenemos molinete, tenemos hinchar, deformar, todo haciendo abriendo y cerrando con los dos dedos para poder hacerlo mejor o más grande y más pequeño, mejor dicho. Y luego tenemos aquí otra opción, ahora a continuación nos va a salir, que también nos va a permitir jugar con las luces y ese tipo de cosas que es bastante interesante cuando nosotros estamos editando una fotografía. Tenemos corregir, nos viene corrección puntual, parche, tampón de clonar, estas herramientas parecidas a las que tenemos en el Photoshop. Y luego tenemos suavizar. Y de esa manera nosotros también podríamos suavizar, enfocar, por ejemplo, si se fijan aquí, pues al yo pasar por aquí, por esa zona, ya ven como sale un poco más enfocado, claro, dependiendo de la calidad de la foto. Y luego ya si vuelvo para atrás, pues puedo, bueno, el trabajo se me queda ahí hecho y ya podría guardarla, podría llevarla a donde yo quisiera, la puedo enviar por WhatsApp, etcétera. Entonces, como ven, es un programa que además de ser gratuito es bastante completo. Luego ya es tener un poco de habilidad, porque claro, evidentemente es más complicado hacerlo con los dedos que con un ratón, pero bueno, el programa está muy bien. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho a seguir haciendo vídeos. A ustedes solo les cuesta un clic. Como siempre, me pueden seguir en los otros canales de BM Informática, Canal 7, Historias para Gente Interesante, los canales de cine, el que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos de cine clásico, y el que se llama Films and Series, donde hablamos de series de televisión y de cine. Además del canal de aventuras gráficas y
gameplay, soluciones de juegos, etcétera, que se llama Afterventura. Me pueden seguir también en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.